Ahora, otra aplicación que siempre piden mucho, ahora en esta época de cuarentena y de comunicación, todo lo que hay, la aplicación de Zoom. Vamos a ver cómo instalarlo. Para mí también es nuevo esto. No estaba usando nada de esas tecnologías, así que voy a utilizar Jai-S Zoom. Y nos dice que hay tres tipos de Zoom. Así que solamente le va a dar uno, que es el que por defecto, que es este, y es el que está acá justamente, y el que tiene 276 votos, que tú también puedes apoyar. Si el programa te, o sea, algo que quería mencionar es que si el programa te funciona y estás usándolo y es un programa de AOUR, como dice acá, Arch User Repository, es AOUR. Entonces, des tu voto, yo voto, das votar aquí este paquete que funciona realmente, pum, das tu voto para que otras más personas sepan que está funcionando. Y dicho esto, voy a darle enter y vamos a esperar. Lo voy a dar enter otra vez. Aquí le voy a poner cámara rápida para que se instale todo. Se terminó de instalar, bueno, no tanto, todavía falta porque voy a poner la clave. Y ya se está instalando. Siempre todos estos te botan algún mensaje opcional acá. Pero acá no sale nada. No tiene ningún mensaje. Solamente te dice unas dependencias opcionales. Como este paquete, Picom y esto. Que son opcionales, no es obligatorio usarlo, pero ahí está. Vamos a ejecutar su. Y esto está en internet, si no me equivoco, acá está. Y no sé cómo funciona esta. Ah, si tenemos un ID que nos deben mandar, nos conectamos a alguna sala, ¿no? Sí, porque no tengo nada. Ahora lo voy a dar a ingresar. No sé si con la cuenta de Google. Vamos a hacerlo cámara rápida este y evitar esto, todo esto. Y ya me registré, ya inicié sesión con mi cuenta y bueno, ya el tema acá es sencillo, es muy sencillo todo, es muy intuitivo, creo yo, sí. Acá simplemente escoges cuál es el tema, el audio, el micrófono y cuál es el de la salida y ya está. Entonces te bota el audio si es que está sonando bien. Y tengo audio normal, bueno, no tengo cámara. No tengo cámara. En el tema de audio acá sale el micrófono que se ve que está entrando audio. Y otras configuraciones más que tiene, ¿no? Acá podemos entrar en modo avanzado y así. Podemos ingresar a una sala o podemos crear una. Ya es cuestión de ir probando cómo funciona Zoom. Otra cosa que decía, pues que si son usuarios de Alza, porque ya sabemos que tenemos Alza Audio, Pulse Audio y tenemos Jack Audio. Entonces, si son usuarios de Alza, nos dice que tenemos que entrar acá. Vamos a ver si lo tenemos, si tenemos este archivo de configuración o no lo tenemos. Vamos a hacer nano y bueno, y ahí está toda la configuración de Zoom. Está acá. Sale mi cuenta de Gmail, este de acá. Nos dice que hay que buscar System Audio, esto de acá. Vamos a buscar Control W. Aquí está. Entonces aquí por defecto, el que está por default, por ejemplo, si está default, está usando Pulse Audio. Entonces solamente tendríamos que cambiar a uno que diga Type Alza para usar solamente los que estamos usando Alza, que es para terminal y ya está. Y nada más, esa era la recomendación. Ah, voy a cerrar, voy a dar que no. Y eso es. Está instalando Zoom, y se ha instalado Zoom correctamente. Y eso era lo que les quería explicar, que funciona sin necesidad de activar algún servicio. O sea, no necesitan activar ningún servicio ni nada de eso. Solamente lo instalan y ya la aplicación corre correctamente, todo bien.